sobre que la defensa de libertad de expresión en un país como este sigue teniendo, por supuesto, a periodistas, hombres y mujeres acosados, hostigados e intimidados principalmente por el poder público en lo local, los gobiernos estatales, sigue siendo una coladera de corrupción, y sobre otra cosa que parece que no le llama la atención a nadie y a nada, que es la extracción de la plusvalía del trabajador, es decir, el reportero y reportera de base que gana un salario miserable, frente a los grandes potentados dueños de los medios de producción ideológica que responden a sus intereses corporativos para defender, ahí sí, intereses y agendas que están al servicio de la avaricia y de la codicia de capitalistas y no del servicio público, que últimamente es a lo que debe estar orientado el periodismo. Por ejemplo, de esas dos cosas, se pierde de vista que como organización no gubernamental debieran ser el centro del debate y tratar de discutir sobre si las condiciones políticas actuales permiten evaluar el rol de estas organizaciones no gubernamentales con el mismo tamiz o con el mismo paradigma conceptual como se hacía hace 5 o 10 años. Es decir, claro que el país cambió y el orden de prioridades y el ejercicio del poder público también cambió, porque ahora ya no hay una bola de ladrones de cuello blanco al servicio de unos intereses mezquinos y corporativos, sino un luchador social que organizó un movimiento popular y que llevó al triunfo sin deberle nada a nadie más que a la gente. Esa reconfiguración política obliga a considerar a Artículo 19, pero a otras tantas organizaciones no gubernamentales, bajo la luz sobre si la hegemonía neoliberal en el ejercicio del poder público, mucho parte de esta transición a la que nos vieron involucrados, de tener que separar del poder público el ejercicio de derechos, porque como no había legitimidad, era necesario la autonomía, ¿no? Propio de lo del INAI, de la COFESE, del IFT o el propio INE. La autonomía es garante de la lucha honesta por la justicia, porque como el poder político es corrupto y no se puede confiar en él, debe haber autonomía. Y de ahí la lógica de las organizaciones no gubernamentales de tener cierta autoridad en la discusión de temas. Pues si eso se hacía hace 10 años y si eso se hacía hace 5, debemos también tomar en cuenta las condiciones políticas en las que se da en este momento. Discusiones serias. A ver, no se trata de que todo esté bien o todo está mal, y no se trata tampoco de encontrar los reportes hechos al vapor para tratar de ofrecer algo medianamente noticioso, porque yo siempre lo he dicho, los números no mienten, pero se puede mentir con los números. Entonces, hay que salir del debate técnico cuenta chile y empezar realmente a tener una discusión política sobre el rol de periodistas, de medios de comunicación, de organizaciones no gubernamentales dentro de un país que ciertamente no es el mismo que era en 2018.